No, hemos llegado demasiado tarde. El campamento ya ha sido arrasado. Hay huellas humanas por todas partes. Vuelven a la costa. Esa escoria humana pagará caro por esto. ¡Sangre por sangre! ¡Vida por vida! ¡Loktar Hogar! ¿Este emblema del ancla en sus escudos? ¿Lo habías visto alguna vez? ¡Orcos! ¡Nos han seguido! ¡A las armas, hombres! ¡A las armas! ¡Venid, perros humanos! ¡Probad la ira de la Horda! ¡Actúo por instinto! ¡A ese invita a la casa! ¡Lo pongo en tu vuelta! Nuestros caminos convergen. No hay duda. Son los mismos barcos que vi desde el observatorio. ¡Tú, bueno! ¡Se invita a la casa! ¡Actúo por instinto! ¡Perro sarnoso! ¡Me huelo algo! Habéis hecho todo lo posible, mis guerreros. Por encima de todo, habéis mantenido la seguridad de Durotar. Y ese sello del ancla que me habéis descrito me resulta extrañamente familiar, pero no consigo ubicarlo. Perdón, hermano jefe, pero si los humanos venir del mar, mi tribu de las Islas del Eco poder también estar en grave peligro. No te preocupes, Rokan. Te doy mi palabra. No permitiré que le ocurra nada a tu gente. Tengo una misión urgente para ti, Rexar. Esa flota humana supone una gran amenaza para los trolls que viven en las Islas del Eco. Necesito que vayas a las Islas en dirigible y avises a los trolls de lo que está ocurriendo. Si puedes, intenta convencerles de que se reúnan aquí con nosotros. No hay forma de saber qué peligros acechan en esas islas. Tendré que moverme deprisa y encontrar pronto la aldea de los trolls. ¡Al acecho! ¡Tú, juguetón! Lo pongo en tu cuenta. Hago una prueba. A ese invita a la casa. ¡Por colmillos y garras! ¡Listo para rastrear! ¡Me huelo algo! ¡Deambulo solo! ¡Con gusto!
pongo en tu cuenta. Yo ser Bol'jin, líder de la tribu Darkspear. Estar bien que el jefe te haya mandado, hermano. Nuestras aldeas están siendo atacadas por la flota humana. No haber tiempo que perder. Incluso ahora los barcos humanos están disparando contra nuestras aldeas de la costa. Solo tenéis pocas posibilidades contra una fuerza de ese calibre, Bol'jin. Deberías evacuar tu tribu hacia el continente y unirte a las fuerzas del jefe. Aunque yo odiara abandonar nuestras casas, tu plan ser sabio. Pero tener que destruir esos barcos de guerra para poder iniciar evacuación. Estos ser astutos te servirán bien, hermano. Su talento para la destrucción ser potente. No tenemos monturas voladoras, Bol'jin. En tierra no seremos útiles. No problema, hermano. Esto ser un poco extraño. Cuando quieras recuperar las piernas, solo aterrizar en el círculo ritual. Recuerda, necesario destruir al menos 5 barcos humanos antes de poder empezar evacuación. ¿Mua? Enciende la mecha, tío. Yo con eso me pongo sorpresa. Perro sarnoso. ¡Perro sarnoso! ¡Mua! ¡Se me queman las pelotas! Habéis salvado mi tribu. Las aldeas de las afueras listas para evacuar. Ellas solo esperar señal para empezar. Para señalar evacuación, tú encender los 5 braseros indicadores que haber diseminados por las islas. Cuando hecho, el resto de mi tribu zarpar rumbo al continente. Pero tener cuidado, hermano. En la jungla, acechar enemigos más peligrosos que los humanos. ¿Qué querer tú hacer yo? Maldición. El brasero está custodiado por algún tipo de gigante marino. Llegar hasta él no va a ser tan fácil como pensaba. A ese invita a casa. Esa vil criatura se interpone en mi camino. ¡Vuelo alto! Deambulo solo. Actúo por instinto. Deambulo solo. Actúo por instinto. Vuelo algo. ¡Wow! Es descomunal. Esta va a ser una pelea seria.
Con gusto. Dulce. Me vuelo alto. Tú, menor. Dulce. ¡Libera la bestia! ¡Nuestros caminos convergen! ¡Darte prisa, hermano! ¡La flota humana acercarse! Me alegro de que hayas vuelto sano y salvo, Rexar. Bien hecho. Mis exploradores me han informado de que los trolls Darkspur han amarrado en la costa. Estarán mejor bajo la protección de la Horda. Sin embargo, la situación con los humanos ha empeorado. He recibido noticias de que van a enviar a un emisario para negociar conmigo. Hemos de encontrarnos en la colina de las cuchillas hacia medianoche. No lo sé, Thrall. A mí me suena a encerrona. Deja que vaya en tu lugar. No creo que Jaina Pradmur quiera tenderme una trampa, Rexar. Y aunque así fuera, yo no huyo de la lucha. Confía en mí. Si tienes razón, no habremos perdido nada. Ya está. El lugar del encuentro está justo detrás. Saludos, humanos. Ya era hora de que aparecierais. ¿Qué significa esto? Este ogro no puede ser el jefe orco. Y tú no eres Jaina Pradmur. ¿Jaina? ¿Por qué pensabas que ella? Da igual. Basta de tonterías. Queríamos acorralar a tu maldito jefe, pero tendremos que conformarnos contigo. ¡Atacad! ¡Asesinos! Sabía que era una trampa. Nuestros caminos convergen. Te entiendo, hermano. Lo pongo en tu cuenta. Dime quién te envía, humano. ¿Ha sido Jaina? Bestia estúpida. No tienes ni idea de lo que se os echa encima. Es solo el inicio. Tenías razón, Rexar. Debería haberme fiado de tu instinto. Pero sigo sin creer que Jaina haya podido planear algo así. Quizás haya llegado el momento de pasar a una acción más directa. Rexar, he escrito una carta a Jaina Pradmur pidiéndole explicaciones de toda esta locura. Quiero que te infiltres en su base de la isla Teramor y se la entregues personalmente. Puedes contar conmigo, Thrall, pero quizás necesite ayuda para superar la defensa humana. He fletado este dirigible para que te lleve hasta la nueva aldea de la tribu Dasper cuando estés listo. Una vez allí, Volgin te procurará toda la ayuda que necesites. Buena suerte, Rexar. El futuro de Durotar está en tus manos.